antes me molestaba, me incomodaba, pero ahora como son tan frecuentes, pues he tenido que crecerme en medio de todo eso y aprender a vivir sin eso. Muchos cubanos por estos días pasan más tiempo sin electricidad que con ella. Los cortes del servicio se han agudizado y el déficit de combustible ahora es la principal causa, según informaron las autoridades. La población de a pie hace malabares para poder subsistir. Yo adelántome la comida, me baño temprano, ¿no? Para poder lidiar con eso, porque eso no es culpa de... Esa es culpa de la situación que estamos viviendo, ¿me entiendes? Para este jueves 17 de octubre de 2024, el pronóstico de afectación es de 1.678 megawatts, es decir, el déficit de generación superará la mitad de la máxima demanda a la hora pico. ¿Que quién paga el arreglo de un equipo si se rompe con el equipo? ¿Quién paga el arreglo de un equipo? Nadie. ¿Quién sale perjudicado? El pueblo. Este residente se refiere a los constantes cortes y reactivación del servicio eléctrico, que se conoce comúnmente como quita y pon, y que afecta de manera negativa el funcionamiento de los equipos ante el aumento o disminución del voltaje. La gente está irritada con el tema de la electricidad. Estamos hablando de los apagones, la vida cambia, ¿no? Eso es primitivo, vivir sin corriente es algo primitivo. Mantener el llamado gráfico de carga en régimen base es imposible si se depende de las unidades de generación térmica en tierra. Solo dos de las 15 operables tienen menos de 30 años de explotación sin los mantenimientos requeridos, por lo que la eficiencia térmica dista mucho de la de diseño. Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país. El designado sucesor se refería al acuerdo mediante el cual el gobierno ruso en agosto de 2015 aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de una central de 200 megawatts de potencia en la termoeléctrica Máximo Gómez en Mariel y otras tres unidades similares en Santa Cruz del Norte. 9 años después, las construcciones no han iniciado y la pregunta es necesaria. ¿El dinero dónde está? Luis Guardia, Martín Noticias.